es Orlando Cruces, un mexicano profesional en yoyos, quien se encuentra en el país promoviendo juegos tradicionales con el fin de que la población también se entretenga de una manera diferente. Estuvo en Pérez Celedón y también estará en diferentes partes del país promoviendo la movilidad y creatividad en los jóvenes. Yo soy un jugador profesional de yoyo, llevo ya casi 10 años jugando yoyo. Yo me especializo más en un tipo de juego que se llama de la nueva escuela. Los yoyos son un poco diferentes, están hechos de aluminio y tienen un balín, un rodamiento para que el yoyo gire por más tiempo y se pueden hacer trucos más complicados y más vistosos. Así. ¿Por qué venir a Costa Rica? Bueno, hoy estoy aquí en Costa Rica con la marca de Namasia, la cual patrocinó este viaje para dar varios talleres y exhibiciones del yoyo y kendama para promover la recreación, la movilidad y alejar un poco a los niños y las niñas de las pantallas y poner un poco más de actividad física. La idea principal que nosotros estamos promoviendo es el derecho al juego, tanto en niños, jóvenes y adultos. Es muy importante ahora alejar un poco a los jóvenes y a los adultos también de las pantallas, ¿verdad? Encontrar esos espacios de esparcimiento, y creo que este tipo de juegos tradicionales nos da esa oportunidad, ¿verdad? Nuevamente de regresar a esos espacios donde no solamente estamos metidos en la tecnología, sino nos dedicamos un poco a nosotros mismos, ¿verdad? Van a visitar varias escuelas y todo, me decía, durante la semana. Es correcto, vamos a estar en el Museo de los Niños el fin de semana y vamos a estar en un par de escuelas allá en San Pedro y adicionalmente Grupo Roble Multiplaza los fines de semana también. ¿Y aquí en Pérez? En Pérez Celedón vamos a estar en el parque, vamos a darnos una vuelta acá por el estadio, el hospital también, Reo, que es una tienda de manga, y Ontake también. Orlando tiene casi 10 años de experiencia. Cuando los vi me apantallaron mucho. Me gustó mucho cómo se veían los trucos, son muy vistosos. Y lo vi, yo dije, yo quiero hacer eso. Y pues sí, fue lo que hice. Me conseguí un yoyo, me puse a practicar y a practicar y a practicar por horas. Me costó mucho trabajo aprender realmente, pero todo ese trabajo me ha dado muchos frutos. Me ha enseñado muchísimas cosas y pues hoy me trajo hasta Costa Rica, aquí. Este joven mexicano mostró todas sus destrezas con el yoyo.